le entiendan, sepan de qué estamos hablando, y desde ahí partimos. Cuando hicimos la primera aproximación, ¿te acuerdas, Sofía? Hace, en el 2021, a finales de 2020 fue cuando planteamos la idea de empezar este programa aquí en la Loma Club de Golf. Pues al principio se pensaba que era un tema de salvar al mundo y de conciencia y de plantar arbolitos. Y cuando empezamos a ver la necesidad, nos dimos cuenta que tanto el valor agregado de la empresa era muy importante y era muy importante cuidarlo y por medio de estas acciones aumentarlo. Pero por otro lado, que no podemos disociar la relación que tienen los habitantes de San Luis, los habitantes, por supuesto, del residencial y el fraccionamiento de la Loma Club de Golf, con los recursos naturales que son tan necesarios y que están tan gravemente impactados en nuestra capital. Y pues a partir de ello creo que se decidió hacer una inversión muy importante en este tipo de programas y en infraestructura que ahorita van a conocer. Entonces, pues para mí es muchísimo gusto, me da muchísimo gusto presentarlo, y me da mucho orgullo también pues poder hablar en representación de todas las personas del equipo de Revolta, que aquí también están, Diego, Chava, Paola, Karen, etcétera, y de pues todas las personas de la Loma Club de Golf que estuvieron trabajando con nosotros. Así que, pues ahí les va. Bueno, me voy a parar para poderse los platicar un poquito mejor y que ustedes lo puedan ver. Pues empezamos primero teniendo muy en claro pues el concepto de sostenibilidad, que a veces es como muy mal usado, ¿no? Y todo el mundo lo usa de diferente manera en diferentes contextos, pero nosotros tenemos muy claro que es una relación entre el medio ambiente, entre la sociedad y también entre la economía y lo que esto implica, y que tiene que guardar un equilibrio de esta manera. No sabíamos a qué nos enfrentábamos cuando empezamos a diseñar este programa, por lo tanto empezamos a hacer un diagnóstico como de doctor. ¿Cuál era la situación del club? ¿Cuál era la situación de conocimiento de las personas que laboran en el club, de la asociación de colonos, de los directivos? Hicimos encuestas y visitas de campo a los 14 coordinadores de área del club, a 127 trabajadores del club de todas las áreas, y también entonces empezamos a evaluar la situación de los residuos, del suelo, del agua y de las emisiones. Y pues a partir de esto pudimos identificar unas áreas de oportunidad muy claras y una estrategia con una ruta de acción sobre el tiempo que nos iba a llevar en primer lugar, y esto hay que decirlo y también hay que reconocerlo, a cumplir con lo mínimo necesario que nos marcaba la ley, que eso era algo que al inicio nos hacía falta. En cuestión de residuos, por ejemplo, residuos peligrosos que no se tenían y que no teníamos en cuenta ni siquiera, pues que la legislación nos lo estaba exigiendo. Entonces empezamos primero por ahí, lo básico, no nos vayamos a la gran innovación de los paneles solares y las energías renovables. ¿Por qué no primero cumplimos con lo mínimo necesario que nos obliga la normativa? Diseñamos una estrategia ambiental para biodiversidad, para agua, para residuos y contaminación, cambio climático, y una estrategia social que también es muy importante para nosotros, donde la parte de capacitación fue muy fuerte. Entramos a la parte de felicidad laboral y colectas para atención a desastres. Empiezo con la estrategia ambiental. Les platico que todas estas fotos que van a ver son fotos de nuestro campo y los ecosistemas aquí presentes y especies que tenemos aquí. Pues algo que nos caracteriza es una amplia superficie de áreas verdes, de lagos y de vegetación que crean un hábitat natural pues para muchas especies presentes y nativas de la zona. Favorecer toda esta conservación ha sido una prioridad y fue todo un reto que no se había logrado pues en años anteriores previo a la implementación de estos programas. Entonces lo que hicimos fue resumir nuestros resultados en materia de biodiversidad, agua, contaminación, residuos y cambio climático. En materia de biodiversidad, que es algo que pues central para esta estrategia, tenemos un programa de manejo y rescate de fauna silvestre. Cuando había colonos, cuando había golfistas, cuando había visitantes, cuando había personal que se encontraba cualquier tipo de especie en el campo, en los jardines, en las áreas verdes, en las áreas forestales, pues lo primero que hacían era, pues si podían, matarlo. Si no, ahuyentarlo. Nadie conocía la parte de la ubicación, nadie sabía qué especie era, nadie sabía cómo manejar ese tipo de especies. Entonces, de lo que se trata
mundo, qué se tiene que hacer en caso que tengas un encuentro con una de esas especies. Por otro lado, es el programa de educación infantil, que es uno de nuestros favoritos, para concientizar a todos los niños sobre la conservación de biodiversidad, y el de monitoreo de especies, que es un monitoreo de vigilancia constante que se hace en nuestras instalaciones. Para el manejo y rescate de fauna silvestre, primero hicimos capacitaciones teóricas y prácticas a todo el personal de KFOE, mantenimiento, y hicimos una alianza con empresas especializadas, que son las que saben encargarse de la reubicación de fauna silvestre. Rebota no reubica reptiles, ni reubica otro tipo de mamíferos presentes, sino que lo que hacemos es un canal de comunicación muy estrecho entre los colonos, nosotros, y los encargados en caso de avistamiento de este tipo de especies. Si el personal de mantenimiento o de campo se encuentra algún tipo de reptil, sabe qué hacer con él, sabe cómo tratarlo y sabe dónde reubicarlo. Las principales especies que hemos tenido son zorrillos, tlacuaches y serpientes y reptiles de muchísimos tipos en general. El programa de educación infantil ha sido talleres interactivos de educación ambiental. Nosotros los titulamos los guardianes de la loma, protectores de la biodiversidad. Hicimos talleres donde los niños han podido interactuar con 9 especies diferentes de reptiles, 3 especies de aves rapaces presentes en la zona y de importancia ecológica. Y hemos tenido el acercamiento a más de 100 niños del club, usuarios del club, o que viven aquí en la loma. Su programa de monitoreo de especies es algo pues bien interesante. La verdad es que cuando empezamos a hacer los recorridos, primero para diagnosticar las áreas de oportunidad, nos empezamos a dar cuenta que era muy, muy alta la densidad de especies, muy variada, que teníamos en el campo de hoy. Entonces, hacemos por lo menos 2 veces al año un monitoreo en el que vemos qué especies están presentes, cuáles son migratorias, cuáles están aquí todo el año y cuáles son los hábitats que generalmente están ocupando para poder conservarlos de mejor manera. Y bueno, pues ahí abajo tienen algunas. Y hacemos un programa de divulgación de información ambiental por medio de nuestros medios electrónicos y redes sociales para que las personas que están aquí sepan qué es lo que ven cuando van caminando, sepan qué es lo que ven en la época migratoria, sepan cuál es la importancia ecológica que tienen estas especies y vayamos creando pues más empatía con este medio que la verdad es que está presente todos los días. Agua, uno de los temas más sensibles, uno de los temas más urgentes y sabemos que es uno de los temas que a todos más nos importa. Tenemos hicimos toda una reestructuración del riego. El riego anteriormente era un riego como cualquiera, sobre todo para el campo de hoy, en donde no se tenían en cuenta los patrones climatológicos variantes que había, y siempre se regaba a la misma hora, siempre se regaba de la misma manera, y había veces que pues, se regaba y que el riego no era ni siquiera eficiente porque las condiciones de calor o de humedad no permitían ni siquiera pues, que el riego tuviera el efecto deseado y entonces había que regar más, por ejemplo. Es muy importante y hago muchísimo énfasis en que todo el riego de áreas verdes, tanto de las áreas que ven aquí como del campo de golf y el arbolado, es riego con agua tratada. Lo que hacemos nosotros es que recolectamos toda el agua de la residencial del club y además de la ciudad. Tenemos un caudal muy importante que nosotros tomamos de las tuberías de la ciudad, lo tratamos y ese es el agua que utilizamos. En ningún momento hemos utilizado agua potable para absolutamente nada de lo riego. Además, como tratamos tanta agua, usamos esta misma agua tratada para que nuestros lagos estén todo el año con agua. ¿Por qué es importante esto? Y además, no me podrán decir, pues qué chido, qué padre, pues ustedes, porque se ve bonito el campo. No, es muy importante porque la supervivencia de especies durante los 3 años que hemos mantenido los lagos con agua todo el año, ha aumentado brutal. Del 2021 al 2023, el número de especies migratorias que han llegado a los lagos ha aumentado significativamente, y también el número de individuos. Y eso para nosotros es bien importante, porque ya la mancha urbana no tiene espacios verdes suficientes, que sean hábitats suficientes para todas las especies que vienen, sobre todo de aves. Entonces, al nosotros procurar todo el año tener agua en los lagos, estamos garantizando que haya un hábitat para las especies. No te tengo los litros exactos, pero te lo damos ahorita en un ratito. Ay, mañana vamos a hacer una sesión de preguntas y respuestas porque quieren ya datos exactos. Y bueno, tenemos también un programa muy importante con
comunicación de usuarios y en todas las instalaciones, absolutamente todas, la del club y el campo donde se usa el agua, sobre todo en los baños, tenemos unos dispositivos ahorradores que también se implementaron pues, a partir de esta política de uso más responsable del agua. Contaminación y residuos. Lo primero que tuvimos que hacer para garantizar la supervivencia de especies en nuestros hábitats fue echar para afuera todos los productos químicos tóxicos que se estaban utilizando en el campo para control de plagas y para cualquier otra cosa. Todo para afuera. Teníamos un programa, no sé si acuerdan la Asociación de Colonos hace poco, teníamos un problema brutal con los lagos y estaban todos llenos de alga y contaminados, se morían los peces, olía horrible, se estancaba el agua. Y eso era porque los productos que estábamos utilizando en el campo se regaban y fluían a los lagos y mataban todo lo que había en los lagos. Y era algo que lo que se estaba batallando año con año con año, se intentaba limpiar los lagos, se volvían a contaminar, se poníamos más peces, se volvían a morir, había aves que se estaban muriendo. Entonces tuvimos que hacer todo un análisis para ver qué tipo de sustancias eran las que se estaban utilizando y nos dimos cuenta pues, que eran los productos que se estaban utilizando para campo los que estaban dañando. Entonces cambiamos todo prácticamente el 80% de los productos, dejamos solamente los responsables y los que no son tóxicos para flora, fauna, etc. Y obviamente también tuvimos que regularizarlos conforme a la legislación correspondiente, donde ustedes saben que nosotros por usar un gran volumen de este tipo de productos tenemos un gran volumen de residuos y estamos obligados a tratarlos de manera especial y de manera segura. Hicimos también campañas de residuos electrónicos y medicamentos caducos. Esta es una campaña muy importante para nosotros porque la visibilidad y el daño que tienen estos productos generalmente no es muy alta y la gente no se da cuenta de lo que causan. Pero los medicamentos que llegan a la basura normal o llegan a los caudales de agua potable tienen alteraciones muy importantes para la salud de las personas. Y por supuesto todas las sustancias que los residuos electrónicos tienen y no son dispuestos de manera correcta también causan problemas muy importantes a problemas y por supuesto a los humanos. Entonces hemos reducido el impacto que generan en el ambiente y la salud y además incentiva también pues, a la participación de los colonos y los miembros del club a que estén formando parte de estas campañas. Hemos recolectado más de 150 kilogramos de residuos electrónicos, 50 kilogramos de medicamentos, que no suena mucho, pero la verdad es que 50 kilos, o sea, los medicamentos no pesan, entonces 50 kilos es un volumen muy alto de medicamentos, y de pilas también, hicimos también colecta de pilas. Entonces, esto ha evitado que emitamos a la atmósfera pues, más de 240 kilogramos de CO2, lo que equivale, pues, más o menos en una ida a San Antonio, de San Luis, San Antonio, en coche, para que entiendan más o menos pues, la cantidad de emisiones que se está dejando de generar por la recolección correcta de estos residuos. Lo que hacemos es que se pone el centro de acopio aquí y aquí mismo nosotros nos encargamos de llevarlo a los centros de disposición correctos para su reciclaje, su reuso o su tratamiento correcto. Este programa de manejo integral de residuos es parte de las acciones que empezaremos a implementar a partir de pues ya, febrero de 2024. Ya tenemos todas las islas ecológicas y los contenedores listos para empezar a implementar. Y de lo que se trata es empezar a separar la basura de manera correcta para que podamos lograr un aprovechamiento final de todos los residuos que ya no se llevan a cabo. Entonces vamos a generar separación. Vamos a tener un sistema de recolecta interna, un almacenamiento temporal donde ya está dispuesto el área lista con sus contenedores y de ahí entonces sí ya se van a ir lo que se puede reciclar con las personas correctas que lo reciclan y proveedores autorizados y lo que no se puede ir a disposición final, estimando que vamos a poder reducir hasta un 60% de los residuos que llegan al vertedero de manera normal. En materia de cambio climático, desde hace más de 3 años nos comprometimos a generar el 100% de la energía del club y de todas sus actividades de manera renovable y limpia. Y hago énfasis pues, porque es el 100%. Tenemos una generación que incluso nos sobra, ¿no? Y quisiéramos usarla en otros lugares. Tenemos 1026 paneles instalados, son esos que ven allá arriba, están en la azotea, ¿no? Tenemos una potencia de 446 kilovatios.
tenemos una generación de 660 megawatts al año, y con esto dejamos de emitir 466 toneladas de CO2 anuales a la atmósfera. Esto es el equivalente a plantar anualmente 7.700 árboles, para que tengamos la magnitud de estas acciones importantes que son. Somos el único club, bueno, de este y de los más productivos, por lo menos en la región Bajío, que es 100% autosuficiente con energía solar. Además, hemos aumentado las áreas verdes y sobre todo las hemos mantenido para que funcionen como un sumidero de carbono. Todas las especies vegetales toman el dióxido de carbono de la atmósfera y lo captan y lo suben al suelo, evitando así contaminación y además pues manteniendo la vida de todo lo que tenemos. Tenemos aproximadamente 359.851 metros cuadrados de áreas verdes y campos de golf. Esto absorbe 64 toneladas de CO2 cada año, lo que equivale también a plantar 1.060 árboles al año. Y dentro de nuestra estrategia social, que como les decía, pues al principio es muy importante porque no nada más se trata de los animalitos y las plantas, sino que si el ser humano no está integrado y entiende la importancia de estas acciones, no podemos mantenerlas a largo plazo. Lo que hemos hecho es empezar desde adentro, es empezar desde los trabajadores que forman parte. Tenemos una estrategia de desarrollo laboral, de felicidad en el trabajo y colectas de atención a desastres. La estrategia social tiene que ver primero con capacitaciones en el área de sostenibilidad, en el manejo de agroquímicos y manejo de petrofauna. Estas capacitaciones pues, fueron las mínimas necesarias que requeríamos primero para que todos en la Loma de Golf entendieran de qué se trataba y por qué era importante, y luego acciones para ir implementando poco a poco. En sostenibilidad capacitamos más de 6 sesiones a más de 80 asistentes. En manejo de agroquímicos tuvimos 3 sesiones teórico-prácticas para todo el personal de mantenimiento y campo de golf, para ver cómo podíamos cambiar los agroquímicos, cuál era la correcta disposición y sobre todo para cumplir a cabalidad lo que nos marcaba la normativa en este aspecto que era uno de los desatendidos y que era muy importante. Y las sesiones de manejo del petrofauna, que además la verdad estuvieron muy divertidas. Fue muy interesante poder conocer primero pues, las especies que están presentes, cuáles son, que las pudieran identificar, que pudiéramos hacer uso correcto de todo el equipo que se necesita para el manejo de estas especies y también de manera segura. Y pues la verdad es que fue algo sobre todo muy, pues algo que le gustó también mucho a todos los asistentes y los trabajadores, porque es una materia que pues, la verdad es que poco se aborda, pero que encontramos muy necesaria y que ellos también encontraron como una habilidad muy útil para sus actividades diarias. En cuanto a felicidad en el trabajo, pues hicimos un análisis en principio, ¿no? En donde los resultados eran pues no tan favorables o había muchas áreas de mejora. Y después de todas estas implementaciones y donde hemos logrado que también pues el personal de club se sienta de manera pues más constante, con la camiseta bien puesta y contento con lo que la empresa está desarrollando hacia adentro y hacia afuera, hemos pues aumentado nuestra satisfacción de manera muy importante en el área de satisfacción laboral, donde pues al día de hoy el 80% de los empleados dicen que están muy satisfechos con su trabajo, donde hemos reducido la probabilidad de buscar un nuevo empleo, porque solamente el 6% de las personas dicen que sería probable que quisieran buscar un empleo en otro lado, y donde hemos visto también reducido el estrés laboral, aunque todavía es un área en que necesitamos más trabajo, porque pues todavía el 67% de las personas dicen que en algunas ocasiones tienen estrés laboral, o sea que bueno, porque todos tenemos, pero sí es un área que hay que mantener ahí, ¿no? Como viva e importante para nosotros. Y por último, las colectas de apoyo, en las que pues la verdad es que Sofi fue parte fundamental. Organizamos un centro de acopio para el desastre del huracán Otis en Guerrero, y tuvimos unos números pues, bastante altos, ¿no? Se recolectaron 500 despensas, 50 cajas de medicinas, 12 cajas de pañales, 200 colchonetas, 50 colchones y 300 cobijas, que se mandaron de manera personal, resguardada y segura hasta las manos de las personas que los necesitaban en Guerrero. Y bueno, nuestras conclusiones y lo que sigue, que para nosotros es muy importante,
las que no nos vamos a quedar aquí. Es muy importante sí tener la claridad de la continuidad de las acciones. Al día de hoy, con esta estrategia de 2021-2024, en total hemos dejado de emitir 1.590 toneladas de CO2 equivalente a la atmósfera, que es el equivalente a 26.000 árboles plantados. Tenemos identificadas más de 20 especies de fauna nativa y migratoria en nuestros ecosistemas. Se evitó la contaminación ambiental y vemos a la salud de 150 kilos de basura, 50 kilos de medicamentos y 77 kilos de pilas. Recaudamos más de 8.000 artículos para donaciones. Se impartieron más de 40 horas de capacitación a más de 100 trabajadores y talleres a más de 100 niños. ¿Qué sigue para el 2024? Para nosotros es muy importante la continuidad de todas estas acciones, sobre todo por la inercia que ya se tiene y los resultados que ya pudimos lograr. Como ya les planteé, empezamos pues de ya el programa de manejo integral de residuos que tiene que ver con la separación, la reducción de la cantidad de residuos que se van al vertedero y el reciclaje de los mismos con proveedores seguros y autorizados. Un programa de difusión de información ambiental todavía mucho más contundente, en donde vamos a hacer una identificación especie por especie de todas las especies de fauna y de flora presentes en el campo y recorridos para que las personas puedan saber identificarlos y la importancia ecológica que tienen. Estamos trabajando en un predio o instalación de manejo de vida silvestre en el área donde tenemos la parte del vivero. En el vivero tenemos especies muy importantes de cactáceas que son súper interesantes y además forman parte de especies que solamente habitan en nuestra zona y que algunas están en peligro de extinción. Entonces, ese programa de conservación para nosotros es crucial porque es igual de importante la cactácea que la víbora, que es la cuache o cualquier otra especie que vemos y luego nos le toma la misma importancia. Y estamos trabajando cada vez más en reducir los recursos necesarios para operar el clima. Ya hablamos de la energía, ya hablamos del agua, pero también es muy importante la parte de alimentos y de residuos. Estamos ya trabajando y diagnosticando cuáles son las principales áreas de oportunidad, sobre todo también el área de alimentos y bebidas, que al día de hoy tienen un consumo, la verdad, es que cada vez más elevado. Y estamos buscando sobre todo una red de proveeduría local y proveeduría sana para los productos que se consumen y pues además fomentar toda esta cadena local de consumo que podamos tener en San Luis Potosí. En la dimensión social, pues vamos a trabajar en temas ya un poquito más útiles para el personal a manera de crecimiento personal y para sus competencias como comunicación asertiva, finanzas personales y otros. Necesitamos concientizar e involucrar todavía más a los otros a través de programas de comunicación y otras actividades. Y también la inversión social que queremos hacer no es nada más pues, para las personas que vienen aquí, sino que vamos a empezar a salir a lo que nosotros hicimos actividades extramuros, fuera de la Loma Gol, hacia la sociedad, hacia la capital y hacia el Luis Potosí. Y listo, la verdad es que pues nada más reconocer el trabajo de todas las personas que colaboran con nosotros. Este reporte pues es una suma, como les decía al principio, es un esfuerzo colectivo que nosotros no hubiéramos podido hacer solos. Reconocer también pues la voluntad en la innovación en este tipo de programas y la inversión económica que también se ha hecho, que la verdad no es menor, para pues todo el consejo y los socios de la empresa. Y por supuesto pues está todo el equipo de sostenibilidad de Revolta, de comunicación, que ha sido muy importante, Marce, que por aquí andaba, Marce Osorio, y Gabriel Burgos, de acá estás. Y la coordinación y la dirección general, Sofi López, el ingeniero Carlos López Medina, Miguel, Javier Aguilar y por supuesto Gerardo Serrano, el director general. Muchas gracias. Y ahora si les parece, no sé si quieren pasar a una sesión de preguntas y respuestas, si tuvieran algún comentario. Aquí están todos nuestros expertos en todas las áreas, así que más que bienvenidos cualquier pregunta que tengan. La respuesta a la pregunta que hacías, la planta de tratamiento tiene ahorita actualmente está produciendo 40 litros por segundo y su capacidad es de 80 litros por segundo. Respecto a lo que comentaste un momento, ¿entonces con la totalidad de paneles de paneles que tienen abastecen la totalidad de toda la
De las viviendas no, de las instalaciones de club y campo. Absolutamente todo el consumo eléctrico de club, pero eso también tiene que ver con todos los aparatos que se utilizan en gimnasios, en bicicletas, en luces, absolutamente todo el consumo eléctrico de las instalaciones del club, el salón, también de eventos que tiene un consumo brutal de energía también, y todo el campo. La carga de vehículos eléctricos para el campo también se hace por medio de toda la instalación eléctrica solar. Sí, estamos haciendo unos estudios para ver probables terrenos para empezar a implementar granjas solares, ¿no? Entonces, esto va a generar una capacidad que va a poder utilizarse dentro de la loma, pero también es importante pues ver la probabilidad de que la ciudad lo empiece a implementar. Hay diferentes zonas que son muy interesantes, la verdad, en San Luis, que podrían tener una capacidad de generación bastante alta. El problema ahorita, y lo digo con toda sinceridad, pues es que la legislación actual no permite una capacidad instalada tan alta que sea atractiva a este modelo, porque no puedes todavía, bueno, se podía, más ya no puedes vender la generación solar a la CFE o meterla a la línea de conducción, que al final es lo que necesitas. Por eso empezamos de manera local y luego pues tratar de implementarla. Ahorita, el día de hoy, esa es la capacidad total de la instalación para el club y campo, para club y campo, y la verdad es que sobra. O sea, sí tenemos un sobrante que se podría todavía utilizar más. ¿Tienen otro desarrollo, la empresa desarrolladora? Es un fraccionamiento de gama media en Tierra Blanca. ¿Qué tanto de lo que tienen aquí se replicaría en lo que tiene la empresa desarrolladora de la Loma en Tierra Blanca? ¿Para qué vean? Los estudios de impacto ambiental, la verdad es que fueron hechos con mucho cuidado, y también se tienen estudios de viabilidad solar para por lo menos el alumbrado público, y también un programa de fomento. Hay un convenio especial para las personas que van a desarrollar, la gente que compró lotes, varios lotes, y va a desarrollar casas, o si tú vas y compras tu lote, tenemos un convenio con una empresa que instala paneles solares. Esos sí son residenciales, son casa por casa, que logramos pues un tipo de financiamiento específico, especial y más barato para las personas que quieren implementar la energía solar en su casa y reducir obviamente su consumo de energía.